Fueron 16 años en los que aquí, el Campo del Camaleón, en Mayacobá, recibió al PGA Tour. Por segunda ocasión consecutiva, está recibiendo al LIV Golf. En las 17 ediciones que ya terminaron, nunca un hispanoparlante ha podido ganar acá, en tierras quintanoarrenses. Después de las primeras rondas, el chileno Joaquín Imán se aferra a la cima con 13 golpes abajo de par, a pesar de que no estuvo ni cerca del espectacular 59 que tiró el primer día. Una ronda de un golpe abajo de par lo deja todavía firme en la cima. A unos cuantos golpes, a 4 únicamente, se encuentra el español Jon Rahm. Y un poquito más abajo, si nos vamos unos cuantos golpes más abajo, está el también español Sergio García. Parece ser que por fin, después de 17 años, un hispanoparlante podrá ganar en suelo mexicano. Jon Rahm ya lo hizo en el Mexico Open a Vidanta, donde jaló la mirada de medios, de público. Sería muy bueno para el golf mexicano, sería muy bueno para este torneo, sería muy bueno para el golf de la región en general, que alguien de habla hispana gane en un país de habla hispana. Esperemos que haya mucha suerte para el chileno Joaquín Imán, que haya mucha suerte para los españoles Sergio García y Jon Rahm, y que tengamos a un campeón de habla hispana en nuestro país, que atraiga más miradas y que siga creciendo, por supuesto, que es lo que más queremos, este deporte.